soy Vaipiruz, salí a punto de salir. Tienen que pasar 10 argentinos gritando y Vaipiruz se puso así. Así. Y le pasaron por delante. Y ganó. Pro Vaipiruz. Estoy aquí con mi Splash Bro, que hoy sí vamos a ir juntos. Estamos en el pabellón Olympic de Badalona. Cuéntanos un poco, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo lo definiría como historia. Tienes que contar que... ¿Qué vamos a hacer? Tienes prisa. Historia. Tú vienes a hacer eso, nada sí. más. Estamos bueno, en algún tiempo muerto se está gestionando otra cosita. También. Ellos han venido a hacer historia y yo he venido a hacer el ridículo. No. Entonces, así... Lo que ha venido a partir una. Al no estar en forma, solo puedes jugar 10 minutos hoy. Efectivamente. No aguantas más. No, yo saque inicial. Sí, ¿no? En el salto. Y ya está, y va a ser. No lesiona al más bueno de los rivales y el cambio. No, en el salto inicial, el otro salta y yo voy a la tibia. Vale. Entonces será como, hostia, yo pensaba que. Por lo menos ha venido Es que no lo conoces de base. Y ya está. Bueno, pues ya estamos aquí en el básquet contra el cáncer. Team 3 contra Team Ari, no sabemos aún hasta última hora si Ari podrá jugar o no. Ojalá que sí, porque estaba muy mala y tal. Pasa una noche horrible. Ojalá que pueda jugar. Ahora sí hay un montón de estrellas. Mundo de YouTube, mundo de streaming, mundo de la moda, cantantes. Y todo, ya, todo. Así que veremos qué pasa. Está ya el Olympic lleno, que bueno, está lleno, hay mucha gente. Así que veremos qué pasa. Los Pavos estamos acostumbrados a hacer historia en estos vestuarios. Efectivamente. Por cierto, fue campeón de la velada ahí. Eso es, hizo bastante historia aquí, la verdad. Así que nada más, os dejamos con unos clips y haré reaccionando a lo que era el partido de los highlights, ¿vale? Vale. Por el partido. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Tresco. Yo soy Alex Zous. Me lo he encontrado por la calle y nada, es coña, pero hacía mucho tiempo que no hacía vídeos acompañado. Entonces me hacía mucha ilusión tener a alguien que estuviera en el evento y que pudiera reaccionar conmigo. No le hagáis mucho caso, viene de TikTok, estás estudiando también. Sí, estudiando, jugando. Y la gente te vio porque eres el chaval que se acabó dos birras de medio litro en 10 segundos cada uno. Soy yo. Ese. Pero que ahora no me tomen por borracho, Que no me tomen por borracho, Espero que os haya encantado un poquito la parte más de vlog de lo que es el evento. Como siempre, el equipo se curró un vídeo tremendo. Pero ahora lo que vamos a ver y analizar es el partido como tal. A mí me parece que verlo así podemos no perdernos ninguna de las jugadas, ninguno de los momentos. En detalle. Eso es, vamos todo. En detalle. Que si hago un vlog todo. Durante el partido, pues nos perdemos cositas, ¿vale? Sí. Así que nada más, dejad un buen like. Vamos ya con la reacción. El vídeo es el directo de Drafteados. Eso es, si queréis ver el vídeo entero sin nosotros molestando, lo podéis ver en su canal de Twitch. Igual que están haciendo un montón de directos sobre NBA, como siempre. No se escucha la presentación. Dijeron tipo... un presentador, comunicador, youtuber, un poquito de todo. Un poquito de todo. Multitalentoso. Bravo. Bien. Bravo. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Además, porque eras el primero en entrar de jugadores. Pero eso, en los cuatro eventos he sido el primero. El primero. Sí, sí. Con el número uno, el primero. Saludo. ¿Por qué me tengo el corazón? Porque te diré una cosa, Alex. Es el primer evento presencial desde que soy Tresco. Tresco la figura. Que viene mi familia al completo. ¡Epa! Bro. Estaba nervioso. No sé. Estabas nervioso, Sí, sí. Dice mi nombre, tal, no sé qué. Y el tío me señala y me hace así. Como que des la vuelta. Sí, yo me doy una vuelta a mí mismo. Mira, me hace así. No. No, primero, ¿por qué hiciste eso? No sé. ¿Pero qué hiciste eso? ¿Qué pero queda bien, No queda mal. Ya, ¿eh? No, yo pensé que era pero rollo. Lo tenías pensado, ¿no? ¿Sabes? No. Aquí tenéis los equipos, rápidamente. Voy a hacer captura para no perderos. Estos son los dos equipos. God. Para mí, a nivel de baloncesto, el evento que tenía más nivel había, que hemos hecho hasta ahora. Había mucho nivel de baloncesto. Alex, ¿dónde estabas tú? Yo, salto inicial con mi madre, exjugadora profesional de básquet. Mi madre es. Es locura. Ni salto. Bueno. Y vacila, me encanta. Y vacilo. Alex con mucho protagonismo, Ojo, Alex madre, Domènech. Dos asistencias por detrás de la detrás espalda. De la espalda y Alex Domènech la mete de tres, bro. Locurón. En tu cara, En tu cara. En mi puñetera cara. Yo le fui a taponar, Ya. A ver, mi madre. A ver, Mami Alex. Ojo. Tirar. No tirará, ¿no? ¡Miau! ¡Miau! Ni aro. Locura, Ni aro, Tira mejor que tú, Sí. 100%. Literal. Vitu. Vitu me la juega. Se la quiere jugar, no, para Albertito. Ojo, madre e hijo. Alex, contra su madre. Nah, bueno, te deja pasar. Sí. Te deja pasar, bro. No.
¡Te deja pasar! Sí, pero vaya jugadón, vaya jugadón. Bueno, chicos, hay cambios. Salen aquí los All-Star. Los buenos. Los All-Star. Los All-Star. Ojo, Gómez, ¿eh? Gómez, TikToker, tío, que me sorprende mucho, ¿eh? No era malo, ¿eh? Mark, la primera, de tres. Ah. Se tiró 17 triples. Se la peló fuerte. Y metió 8. Está bien. No está nada mal. Nada, buen porcentaje. A ver. De más, falla. Rebote nuestro, lo luchamos. Contraataque. Me la quiere robar Grimaue, bro. Gran defensor. ¡Oh! Pase sin mirar. ¡Oh! Rubio. Sí, hombre, sí. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Tresco! ¡De tres! No. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! La jugada es tremenda. No me acordaba, ¿eh? No, pero empieza con el pase. Hago. Sin mirar. Así, pam. Sí, no, no. La jugada es tremenda. La jugada es tremenda. La jugada es loca, ¿eh? La jugada es tremenda, ¿eh? Y el pase de Sada, por supuesto. Sada, es que es buenísimo, tío. Sí. Le defiende bien Grimaue. ¿Cómo le defiende Grimaue al Mar Rubio, eh? ¿Cómo? Se la quiere tirar igual. De tres. Se la pela. Y se la, se pela, la pela. Y se la pela. Marky me había dicho. Marky me ha dicho. Me dijo: si me ves en contraataque, tíramela a tablero. ¿Vale? Me dijo eso. Me dijo eso. Lo digo para explicar lo que va a suceder a continuación. A ver, a ver, a ver. Ah, no, 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 no era esta, no era esta. Uy, si me entra esta. Bro, bro. No era mala, ¿eh? Si me entra esta, era muy buena. Era muy buena, ¿eh? Uy, Marquí, ¿dónde ibas? ¿Otro? Mark Rubio, de tres. ¡Otro! ¡Bam! ¡Y se la pela! ¡Le manda a callar a Joel Parra! ¡Y se la pela! ¡Le mandó a callar a Joel Parra, bro! ¡Y se la pela! Locura. Gómez, para Mark. Mark, ojo. Extra pass. ¡Raro! Yo, ya no, ves que me echo para atrás como, sí, ya veo que no entra. Mirad cuánta gente hay ahí. No, no, es que eran, sí, los dos lados así, ¿eh? Es que locura. Flipas. 2.500 personas, tío, es que es mucha peña, sí, tío. Se acaba el primer cuarto. Y vamos a ver. Sada. Sada. Para acabar el cuarto. ¡Nah! ¡Por se supuesto! La pela. ¡Se la pela! Por supuesto que entró. Madre, por supuesto. Mía. De una cosa, Sada no trae jardeo. No. No, nada. Si hubiera nada, querido. Nada. Si hubiera querido, Sada ganaba el partido. Estamos menos 5 en el segundo cuarto. Un poquito de mover el balón, importante. Que eso pasa poco en estos partidos. Pasa poco, ¿eh? Asistencia para Luca. ¿Y Luca qué? ¿Luca qué? Luca de 3. ¡Pam! Y con la foto con Alex en el suelo, ¡buah!, es bonita, ¿eh? ¿Sabes? Ahí, clen. Triplazo, sí, ¿eh? No. Yo lo veo aquí de reojo y digo: espérate, espérate. No creo, ¿no? ¡Uy! Si le hubiera ido a la derecha, lo no, hacía. Yo lo conozco, pero le fue a la izquierda, tío. Le tiré un poco más, demasiado centrado. ¿Y tú? Uy, dobles, ¿no? ¿A ti? No creo, ¿no? Ah. Digo: ¡a ti, tira! ¡Oh, qué jugada! ¡Ojo! Lo tengo que meter ese, tío. ¡Ah! Lo tengo que meter. ¿Sabes por qué lo quería meter? Porque estaba mi familia justo delante. Y quería dedicar. Y ya estaba pensando en la celebración y fallé, tío. Pablo, para Atiga. Atiga está con ganas. Atiga de 3, desde 8 metros. No creo. Se ¿no? La pela. No, se la pela. No. Siempre lo hace, siempre lo hace. No, a mí no me sorprende. Empate 34, segundo cuarto, Cepeda. Para Sergio Carvajal. El pase. No, aquí. ¡Bam! ¡Te semaste! No, ¡te semaste! No, no, no. Se te fue, no se te fue. No, se me fue. Se te fue. Me fue. Pero está bien. Y la gente celebrando. Sí, sí. No, no, si yo fui el primero. Esta chica es gimnasta, tío. Estás colgada. Pero yo la vi tirando 5 veces sola. Sí, sí. Y sí, dije: no puede ser. No, no, no puede ser. No puede ser. Partido empatado. 4 minutos del segundo cuarto. Está la cosa muy empatada. El pase de Sada es a todo campo a lo Tom Brady. Sí. Y aquí aparecen los Dunkers. Los Dunkers. Bien. Muy bien. Willy Jett mide 1.81. 1.81. 1.81. Y salta 1.81. Sí, salta todo. Sí. Mira esto, ¿eh? Mira esto, ¿eh? Mira esto, ¿eh? Mira esto, ¿eh? Mira esto. Va. Este Dunker está loco, ¿eh? Sí, es increíble. Está completamente es mejor. Loco. ¿Y esto? No creo, ¿no? ¿Y esto? No creo, ¿no? ¿Esto, bro? No me acordaba. Esto, mira, increíble. ¿Qué? De medio campo. Aquí es su cuarto triple de más Rubio, bro. Y segundo 4. Seguido, ¿eh? Increíble, no tiene sentido. Contraataque, transición. Víctor Sada, pase por detrás. Arriba. Vaya brinco. No, el salto de Blackman, bro. No sabéis lo que salta este tío. No, o sea, no, no lo sabéis, bro. Es una locura, bro. 53-50, tercer cuarto. Ahora sí, segunda parte. Atiga. Desde medio campo la pata. No creo, ¿no? No va. Pues, ¡ay, ay, ay! Sí que va. Pues está sí que va. Nada, loca. Tiga. Creo que es su tercer triple, bro. Yo diría tres que sí. Triples. Yo diría locura, que sí. Nada, locura, la tiga. Si no me equivoco, ahora se acerca al momento de la jugada, ¿eh? De la jugada que te he dicho. Para mí es la jugada, ¿eh? De la jugada. Para mí es la jugada, ¿eh? La jugada del partido. Mira esto, mira esto, mira esto, bro. Mira Víctor Sada. Mira, pam, pam, crossover. El caño, el caño. El pase sin mirar. Mira a mí. Mírame, mírame, mírame. ¡No, mírame, no, mírame. No, no! ¡A lo Carry, bro! ¡No! ¡A lo Carry! Me lo enseñó Carry esto. ¡Bro! Va, vamos a verlo. Sí, no, un momento. No vi que te girabas. Este momento lo vamos a ver. No, vamos a analizar lo que hace Víctor Sada, ¿vale? Porque vamos a ir por... Andando, Marte. Andando. Mira, mira, mira. A ver, hay que decirle además a que se pilla un GPS. Mira, mira, mira. El crossover. Por aquí, por allá. El caño. El pase sin mirar. Mira. Bro, que no vi que te girabas, no. ¡Locura! No. Aquí el partido se está poniendo serio ya, ¿eh? El partido se está poniendo muy serio ya, ¿eh? Seriote.
Grimau, Darío. Ojo, Darío, eh. Sí, Darío, buena manita, eh. Buena manita. Es jodido, eh. Buena manita, eh. Partido interesante. Ahora está bonito esto, eh. Ahora está bonito, eh. Yo la quería porque me la quería fumar, la verdad. Estaba calentito. Y está, bueno, calentito. Está calentito. Estaba calentito, bombita. Cooking. No, no, ese momento, digo, si me las dan, me las empiezo a fumar ya todas. Está, tío, ya está. Yo aquí me veía que ganaba el MVP, tío. Alió para Grimau. Escúchame, Grimau, oh, antes se pegaba mates. Aquí no me levanta un pie del suelo, eh. Aquí creo que me la quiero fumar. Es mi idea, era mi idea, eh. Era mi idea. Sí, creo que me la fumo. Creo que me la fumo. ¿Entra? Yo iba bien, o sea, iba muy bien de dirección, pero me quedé corto, no, de es piernas. Es que has tirado lejos. Soy burro. Vamos bien. Ojo, Darío, ahí va Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Le llaman Shaq a hostia. Además, Edu Esteve. ¿Cómo, bro, enchufa, este, eh? ¿Este partido qué sentido tiene? No. Esto no parece un benéfico. Esto parece la puta final de la NBA. Literal, ¿eh? Te lo juro. ¡Ojo, Sada! ¡Vaya pase, Sada! ¡Qué puto clinic estaba dando Sada! ¡Andando! No, está haciendo lo que quiere. Está haciendo lo que quiere. Está repartiendo. Mira, uno para Tresco, uno para Luca. Y mate de Grimau, ¿eh? El bate de Grimau. Justito, pero llega. Pecho friadísima. Ahí está, contraataque. Sada. Otra asistencia. ¡Dame show! ¡Dame show! ¡Dame show! ¡Bang! Nah, esa es la locura, la de Marky, bro. Marky hace lo que quiere. ¿Cómo salta, tío? Cada partido hace lo que quiere. ¿Cómo salta? Ahí está. Ha habido cambios también. Han aparecido nuevos, Gómez. TikToker por detrás. La cintita. ¡Vaya canastón! Tío, Cepeda. Mí, Cepeda. Fue la sorpresa, eh. Sí, para sí, mí, sí. Para mí, Gómez, sí, tío, sí, me cayó, sí, de locos. Un puto colgado en la cabeza. Muy simpático. Y jugaba muy bien. Y jugaba bien. Y tiraba bien también. Sí. Ojo, contraataque. Alex. Ojo el pase. Ojo el pase. Mira eso. Mira eso. Ojo el pase, eh. Y mate. Mate. ¡Ay! Justito. Con la puntita, eh. Si me pegaba el mate, me podíais pelear en la jugada del partido. Vaya canastón. Roger Grimau. Contra Mar Rubio, los MVPs, los dos mejores jugadores del partido. Grimau, en el poste bajo. En el poste baje. Uy, el fade away, eh. Ganchito, oy, fade away. Old school, eh. Old school, eh. Luca, Tresco, Marc Rubio. Se la quiere devolver a Grimau. Se la quiere devolver. No, defensa, creo, fuerte. Defensa fuerte. En su cara. In your face. In your face. Qué locura, eh. In your face. Y la hace así. Y la hace así en la cara, eh. 4 puntos de diferencia. Yo la verdad que no. La pasé mucho, tío. No sé si me arrepentirme un poco de pasarla. Yo sí, yo me arrepiento un poco, eh. No pasa nada. No, creo que aquí me la fumo, creo. Creo que es que aquí dije, tío, la estoy pensando mucho. Y aparte, aquí pensé que la metía. Con el pivot. ¡Pam! Uf. Este lo vi dentro, bro. Era buena, eh. El otro que, los otros que tiré no, pero este lo vi dentro. Era canastón, eh. Ahí está. Ahí está Jere, King J. Que salió como a jugar así un poco. De la grada, eh. Salió de la grada en un segundo. Bitu, de tres. ¡Pam! ¡Sirve el triple! ¡Pam! ¡Sirve el triple! La asistencia, ¡pam!, de Jere. Sí, y dice que sí. Muy y dice, bueno, que, dice sí, que sí. Y dice que sí. Yo te acepto la de Westbrook, ¿eh? Hacer el MVP en el All-Star, ¿eh? Haciendo, sí, canastas fáciles, ¿eh? Sí. Sala de tres. ¡Pam! ¡Qué sí, bueno ese, Sala, tío! La calma, mira, ¿eh? O sea, con el más dos, mira lo que hace Mark, tío. Digo, Mark, que queda un minuto, cabrón. Que queda un minuto. Se la pela. Félix, aquí no. Mira, es que mira, bonito. ¿Y no pidan falta? Bueno, para el Team Tresco. La defensa del Team Tresco, Pop. Nadie. Nadie. Íbamos pal, bien, pal, ¿eh? Pal show. Sada. Bueno, mira. O sea, mira cómo nos estamos tomando nosotros el partido. Tirando al Yups, tío. Votando. Aquí no decimos. Mira. ¿Qué es esa defensa, tíos? ¿Qué es esa, solo, defensa, chicos? A ver, un momento. Y el triplazo de Oster. A ver. Un momento. Madre mía. Es que a ver. Íbamos ganando. Hacemos tres jugadas aquí que la tiramos fuera. Tres jugadas de mierda. Vale, mira. Marky, quería el contraataque, el cabrón. Mira, ¿eh? Mira el corte de Darío, tío. Es que hace solo. Está aquí, parece que ataque. Claro. Y Edu Esteba tira solo, Edu, y claro, triplazo, es bueno, triplazo, y la mete. Triplazo. La pizarra era para un triple de Marc Rubio, ¿vale? Que salía, Baylor se llama, que sale por en medio entre Marky y yo, y nosotros nos cerramos para bloquear, ¿vale? Partido a 3 puntos. Hubo de todo aquí, pero bueno, no se ve. El triple no entra. Vaya chusquita. Podía haber falta. Ah, ya, solo. Bitu buscando el triple. Se tira el fadeaway, tapón. Rebote de Sada. La saca. Quedaban muchos segundos. Lo intentamos, sí, pero estaba bien tirar porque se alargaba un poco. Rebote, lo cojo. ¿Esa falta qué, tío? Esto. Mira. Le digo a Grimau, yo le cojo yo. Y no lo cojo, no lo quiero coger. Ahora por lo prueba Sada. No, yo, ¿no? Me la fumo yo ahora, creo. Claro, pero la tiré súper punteado. Toco, sí, aro, pero lo tiré súper punteado, tío. Y aquí, a ver, aquí hace, la falta no nos la pitan. Nos la pitan aquí, vale. Ojo, Félix, vale, con los ojos cerrados.
Con los ojos cerrados. Félix tira con los ojos cerrados porque él sabe desde lo que va esto. Y esto va de showtime. Y él sabía que si él fallaba los dos, nos daba la oportunidad de meter un triple y mandar esto a la prórroga o al empate o a lo que sea. Tiran los ojos cerrados para la épica y lo fallan. Marque hace la guarra y lo coge Darío el rebote. Y la caga. Y se van corriendo con la bola. Y la caga. Y se van corriendo con la bola, bro. Porque tiró con los ojos cerrados. Y teníamos. ¿Qué? ¿8? Es antideportiva eso, ¿eh? Sí, clarísima. 4 puntos de diferencia. Ponemos una norma que si se mete de medio campo, eran 4. Sí. Esto se inventa la norma. Sí. Se inventa la norma. Por la cara. Sí, ¿no? Tiene Víctor Sada el tiro para forzar la prórroga. Se lo da, no sé por qué, así. Pero Víctor. Uf, no entra. Derrota. Está bien, Bien luchada. Está bien. Bien luchada. Está bien. Buen marcador, 97-101. No, fue muy bien, auténtico partidazo. Bien. Abrazos, todo el mundo. Al final, fuera coñas, lo importante, joder, aquí es jugar. La causa. Tenéis el link, antes de nada, aquí debajo, de Básquet es Vida, para hacer donaciones. Aunque se haya acabado el evento, aún podéis hacerlo. Así que os animo a todos, que es una causa muy buena. De este partido, todo lo que se recaudó fue a un centro hospitalario en Valdebrón para hacer un gimnasio para los niños que están con cáncer y con otras enfermedades. Así que para mí, formar parte de esto, no sé si para ti también, fue la hostia. La hostia. Increíble. Y un orgullo enorme. Un aplauso aquí. Bravo. Un aplauso aquí. Bravo, Para todos los participantes. Todo el mundo que y vino. Y encima hubo un buen rollo. Brutal, tío, fue brutal. Qué guay. Estoy muy contento. Y Alex, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, haciendo un análisis ahora en frío de lo que fue el partido. Creo que en los últimos minutos ellos fueron a full, sí. Pero nosotros deberíamos haber ido a full. Creo que lo que pedía el partido era en serio. Y yo soy el primero que estaba en pista y no lo hice y me arrepiento. Pero escúchame, al final, como hemos dicho, la causa es lo importante. La causa es lo importante. Ganó el Team Arigelli, asumimos la derrota. Aunque la próxima vez vamos a por la victoria. 100%. Esto no se va a perder. 100%. También nada más, espero que os haya encantado el vídeo. Tenéis el link aquí debajo, tanto de Básquet es Vida para apoyar la causa, como la fundación de Ricky Rubio, como el Instagram de este señor, Alex Tous, por aquí debajo. Nada más, dejar un like, suscribiros si no estáis, activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Sí, ya! ¡Chao, chao!